Bienvenidos a PR Informa. Estas son las noticias del viernes 13 de octubre. Esta tarde, un fuego se desató en un pastizal cerca de la carretera PR-686 en Vega Baja, específicamente en una zona boscosa cerca del sector Los Naranjos. Debido a la magnitud del incendio y por precaución, las autoridades cerraron la vía. Aunque el incendio no representa un riesgo inmediato para la comunidad, el Ayuntamiento de Vega Baja informó a través de su página de Facebook que está siendo monitoreado de cerca tanto por las autoridades de manejo de emergencias como por el cuerpo de bomberos. Asimismo, instaron a las personas con problemas respiratorios a tomar las precauciones necesarias. En la escena se encuentran las divisiones de bomberos de Manatí, Vega Baja, Operaciones Especiales y Forestales del Norte. A través de las redes sociales, varios ciudadanos han compartido imágenes y videos del incendio. El Tribunal de Caguas ha hallado causa para arresto contra Josian Morales Santiago, de 38 años, quien está acusado de quitarle la vida a Michael Lozano Agosto, de 27 años. El incidente tuvo lugar en el cementerio Borinquen Memorial Park en Caguas. Morales Santiago y Lozano Agosto pactaron un intercambio de vehículos a través del marketplace de Facebook. Sin embargo, Morales Santiago deshizo el trato al descubrir que el carro que obtuvo tenía un gravamen. Se instruyó la erradicación de varios cargos en contra del acusado, entre ellos quitar una vida en primer grado y portación de un arma de fuego. La jueza Yaritza Santiago evaluó la evidencia presentada y estableció una fianza de 1.1 millones. Al no poder pagarla, Morales Santiago fue encarcelado. Agentes de Aibonito realizaron un significativo hallazgo en un solar de la calle Domingo Colón en Aibonito. Siguiendo una confidencia que señalaba la ubicación de uno de los individuos más buscados del área, los oficiales llegaron al sitio y, aunque no lograron localizar al sujeto en cuestión, incautaron 24 libras y media de sustancias controladas, 7 cigarrillos de la misma sustancia, un total de 104 balas de diferentes calibres, una pistola Glock modificada y un rifle. La Guardia Costera de Estados Unidos ha repatriado a 65 migrantes a la República Dominicana tras interceptar 2 embarcaciones sobrecargadas en el Paso de Mona, cerca de Puerto Rico. En la primera intercepción se detuvo una embarcación sobrecargada con 21 migrantes dominicanos. 4 de ellos fueron transferidos a Mayagüez, mientras que los restantes 17 fueron repatriados a la República Dominicana. En la otra se interceptó una embarcación que transportaba a 48. Todos estos migrantes también fueron repatriados a la República Dominicana. Durante el periodo que va desde octubre del 2022 a septiembre del 2023, se han realizado 67 intercepciones en el Paso de Mona y aguas cercanas a Puerto Rico, sumando un total de 2.161 ciudadanos interceptados de diferentes nacionalidades, siendo la mayoría dominicanos. Un accidente de tránsito involucrando a un adolescente sin licencia ocurrió en la carretera PR-111 en San Sebastián. El adolescente conducía un Mitsubishi Lancer del año 2010 a una velocidad excesiva, perdiendo el control del vehículo e invadiendo el carril contrario. Este acto resultó en una colisión frontal con una Toyota Tacoma gris del año 2013, conducida por Antonio Lorenzo, de 41 años y residente de Moca. Como consecuencia del impacto, una adolescente que viajaba como pasajera en el Mitsubishi resultó con lesiones, mientras que el adolescente conductor del vehículo solo sufrió lesiones leves. Ambos han sido hospitalizados. De Lorenzo no se proporcionaron detalles sobre posibles lesiones. Se procedió a tomar fotos y medidas del lugar del accidente y a ocupar los vehículos involucrados para análisis periciales. En un lamentable suceso, un bebé de apenas 7 meses fue llevado sin signos vitales al centro médico de Mayagüez por su madre, Alondra Reyes Nazario, alrededor de las 6:55 de la mañana. Aunque el pequeño, Josiah Rein Reyes, no presentaba signos visibles de agresión, sí tuvo un leve sangrado nasal.
Se debe destacar que el bebé tenía condiciones de salud preexistentes y se está considerando la posibilidad de un fallecimiento de cuna. Se ha ordenado el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para una autopsia detallada. De manera protocolaria, el Departamento de la Familia ha sido notificado sobre este evento. La preocupación crece en torno a la desaparición de Amanda Lynn Webster, una turista de 44 años originaria de Indiana que desapareció hace 2 días de un conocido Airbnb en Nahuabo llamado Casa Parcha. Esta propiedad está ubicada frente a Río Blanco en la carretera PR-191 en el sector Camino Viejo del barrio Florida. Webster, quien llegó sola a Puerto Rico, fue vista por última vez el 11 de octubre. Al día siguiente, cuando no realizó el check-out, los dueños del alquiler se dieron cuenta de su ausencia, encontrando sus pertenencias en la propiedad y procedieron a radicar una querella de persona desaparecida. Thomas Webster, el padre de la mujer, aparece como la persona que la procura. Los esfuerzos de búsqueda se están enfocando en el Río Blanco, promocionado como un atractivo en las redes sociales de Casa Parcha. Se descubrió una chapaleta en la zona, aunque aún no está confirmado si pertenece a Webster. Uno de los desafíos para las autoridades es que se desconoce qué ropa llevaba la mujer en el momento de su desaparición. Además, la policía ha activado la alerta Ashanti en un esfuerzo por aumentar la visibilidad del caso y sumar más esfuerzos en la búsqueda. Amanda Lynn Webster ha sido descrita como una mujer de 5 pies y 6 pulgadas de estatura, 147 libras de peso, con tez blanca, ojos azules y cabello rubio. Se solicita a cualquier persona con información que se comunique con las autoridades. La policía ha informado sobre la desaparición de una joven en Arecibo. Yamil Méndez Nieves, de 24 años, residente de residencial Marqués Arboza en Arecibo, ha sido reportada como desaparecida por su padre. La última vez que fue vista fue la tarde del viernes 6 de octubre en la avenida Constitución, cerca del CDT Marrero en Arecibo. Yamil ha sido descrita como una joven de tez blanca, con una estatura de 5 pies, ojos marrones y un peso aproximado de 100 libras. También se destacó que tiene tatuajes en ambos brazos y en la espalda. Hasta el momento se desconoce qué vestimenta llevaba el día que desapareció. Se solicita a cualquier persona con información sobre su paradero que se comunique con las autoridades. Un incidente tuvo lugar en Santurce cuando un hombre sin hogar fue golpeado con un palo de golf. El hecho ocurrió frente a la Plaza Rafael Cordero en la avenida Manuel Fernández Juncos. Dos individuos se acercaron a Gabriel Narváez, de 59 años, y sin mediar palabra lo golpearon en la cabeza y el costado izquierdo. Luego del incidente, Narváez fue atendido en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento, donde se reporta en condición estable. Un incidente se reportó cerca de una gasolinera en la carretera PR-921 en Las Piedras. Una mujer de 36 años, cuya identidad no se ha revelado, fue golpeada con una botella de cristal en la cabeza. A raíz del incidente, la mujer sufrió una severa lesión en el rostro, necesitando 34 puntos de sutura en el lado izquierdo. Tras el incidente, fue trasladada al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Las Piedras para recibir atención médica. Aún no se han esclarecido las circunstancias que rodearon el suceso. En un suceso ocurrido frente al negocio El Flamboyán en la PR-545 del barrio Los Llanos, en Coamo, una balacera resultó en 2 hombres con lesiones. Han sido identificados como Héctor Noel Guzmán Ortiz, de 58 años, y Abdiel Morales Montes, de 20 años, residentes de Coamo. Ambos sufrieron lesiones en diversas partes de sus cuerpos y fueron transportados a hospitales cercanos en vehículos particulares. Se cree que las detonaciones provinieron de un auto en movimiento. Ambos se encuentran en condición estable. Un
Un joven de 27 años, identificado como Joel Díaz Díaz, resultó con lesiones de bala en la avenida González Gandía, barrio Santa Rosa, en Atillo. Tras una alerta, agentes del distrito de Atillo y la policía municipal llegaron al lugar y encontraron a Díaz dentro de un vehículo Toyota Corolla. El joven, que presentaba una lesión provocada por una bala, fue trasladado al Hospital Metro Pavia en Arecibo, donde su estado es de cuidado. Durante la inspección en el lugar del incidente, la policía ocupó una pistola de la cual Díaz tiene licencia. En un incidente en Cupey, una mujer sufrió un timo relacionado con un supuesto secuestro. Según la mujer, cerca de las 10 y 27 de la mañana, recibió una llamada telefónica en la que un desconocido aseguraba tener a su hija secuestrada, exigiendo un pago de $5,500 por su liberación. Alarmada, la mujer dejó el dinero en una bolsa azul en un estacionamiento en la PR-199, siendo recogido por un individuo que arribó en un vehículo rojo. Es esencial estar alerta ante llamadas sospechosas y reportar cualquier actividad inusual a las autoridades. En un audaz robo ocurrido durante la madrugada de hoy, el dispensario de cannabis medicinal Apoteca, ubicado en la carretera 156 en Aguas Buenas, sufrió pérdidas considerables. Alrededor de las 3 de la mañana se alertó sobre un posible escalamiento. Cuando la policía llegó al sitio, encontraron que los lentes de 3 cámaras de seguridad y la puerta de una bóveda habían sido rociados con pintura, evidentemente para obstruir la visión y el acceso. Los delincuentes lograron hacerse con $18,000 en efectivo, provenientes de ventas recientes, así como con 30 frascos de flor de cannabis y una cantidad aún no determinada de otros productos relacionados. Se estima que el valor total de lo robado ronda los $30,000. El alcalde de Isabela reveló que se ha identificado a un sospechoso relacionado con el fallecimiento de una pareja de adultos mayores en el barrio Arenales de Isabela. Según las declaraciones del alcalde, el sospechoso ya no se encuentra en el país, lo que ha llevado la búsqueda a un ámbito internacional. El móvil del incidente ocurrido en una residencia parece ser un robo. La pareja de adultos mayores, identificados como Idelfonso Janeiro Rodríguez, de 83 años, y Angélica Adorno Cruzado, de 77, fueron hallados con los ojos vendados y las cámaras de seguridad de su hogar fueron desconectadas. El comisionado de la policía ha ordenado la formación de un equipo especializado multioperacional, compuesto por diversas divisiones de la agencia. El proceso del segundo juicio contra Pablo Casellas Toro, acusado de quitarle la vida a su esposa Carmen Paredes, ha comenzado con la selección del jurado en el Tribunal de Bayamón. Casellas Toro, hijo del ex juez federal Salvador Casellas, había sido previamente declarado culpable en 2014 por un jurado en decisión 11-1. Sin embargo, un cambio en el 2021 en el Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció que las decisiones en juicio por incidentes graves deben ser unánimes. Esto llevó a anular el veredicto original en 2020, resultando en la liberación de Casellas Toro y la orden de un nuevo juicio. El abogado de Casellas indicó que la selección del jurado podría ser más compleja y extensa debido a la naturaleza del caso, previendo que podría durar más de las 6 semanas que tardó en el primer juicio. El incidente que captó la atención del público se remonta al 14 de julio del 2012, cuando Carmen Paredes Cintrón fue encontrada ultimada con múltiples impactos de bala en su hogar en Guaynabo. Investigadores hallaron un arsenal de armas de fuego en la residencia, pertenecientes a Casellas Toro. 29 armas fueron encontradas en la oficina del acusado. Casellas Toro fue declarado sospechoso en agosto del 2012 y posteriormente fue arrestado y acusado en septiembre del mismo año. Roy George Caracosian fue oficialmente acusado y enfrentará juicio como sospechoso de ultimar a los hermanos Ángel Calderón Pérez, de 44 años, y Rosa Calderón Pérez, de 45, en un incidente ocurrido a plena luz del día en la plazoleta del Tribunal de Caguas.
El suceso, que se llevó a cabo ante la mirada de alguaciles, miembros de la prensa, policías y otros testigos, quedó captado en video mientras se cubría otro caso. El motivo detrás del suceso pareciera ser una disputa vecinal en la que estaban involucrados Caracosian, su esposa y los fallecidos. Antes del incidente, Caracosian conversó con su abogado mencionando que tenía un dinero y al sugerírsele que entrara al tribunal, él respondió que no podía antes de proceder a disparar. Luego de su arresto, Caracosian declaró que lo hizo por justicia por defender a su esposa. Además de los cargos por quitar una vida, Caracosian enfrenta acusaciones por infracciones a la ley de armas y por poner en riesgo la seguridad y orden público al disparar un arma. Sin embargo, el caso de tentativa de quitar una vida fue desestimado. La lectura de acusación está programada para el 26 de octubre en el Centro Judicial de Caguas y el juicio comenzará el 22 de noviembre. Melvin Camilo Matthews Medina enfrenta cargos tras un accidente que provocó mientras conducía en aparente estado de embriaguez y de manera imprudente. El incidente ocurrido en el barrio Yeguada, en Vega Baja, resultó en el fallecimiento de Lara Camila González Ortiz y causó lesiones a Félix Quiñones Rosario. Matthews Medina, al volante de un Ford Mustang blanco, perdió el control del vehículo impactando bancos de cemento y un poste del alumbrado. González Ortiz, quien viajaba en el asiento trasero, fue expulsada del coche, falleciendo en el lugar del accidente. Por otro lado, Quiñones Rosario quedó atrapado en la parte frontal del auto. El conductor Matthews Medina salió ileso y optó por abandonar la escena del accidente. Los cargos presentados contra Matthews Medina incluyen abandonar el lugar de un accidente después de causar lesiones o fallecimiento, causar lesiones mutilantes y abandonar la escena, conducir de forma negligente resultando en fallecimiento y dos cargos por conducir bajo los efectos del alcohol. El acusado enfrenta una fianza de $25,000 que sería cubierta mediante un fiador privado. La vista preliminar ha sido programada para el 24 de octubre a las 9 de la mañana en el Tribunal de Bayamón. El Centro Nacional de Huracanes está vigilando de cerca un disturbio en aguas del Atlántico con un creciente potencial de desarrollo ciclónico. Actualmente, el sistema tiene un 10% de posibilidad de desarrollo en las próximas 48 horas y un 70% en los siguientes 7 días. Las expectativas apuntan a la formación de una depresión tropical en la primera mitad de la próxima semana. Según el Centro Nacional de Huracanes, las condiciones ambientales serán más propicias para su desarrollo a medida que avanza el fin de semana y la perturbación se desplace hacia el oeste a través del Atlántico Tropical Central. Es crucial mantenerse informado y preparado ante posibles cambios. Gracias por ver el video y no olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta para que YouTube recomiende el video a más puertorriqueños y compartir este video en tus redes sociales para que más personas estén al tanto de lo que realmente está pasando en nuestra isla.